Cuenta, cuenten chicas algo. Yo te voy a contar. Sí. La carrera, un espectáculo. La líder partió demasiado atrás, empezaron a darle a fondo, partieron en fuga. Los otros equipos, la líder desesperada, tratando de pillar todo el rato, le ayudaron un par de equipos. Pero la verdad que hubo mucha caída, iban todas ya con mucho miedo, muy nerviosas, tratando ahí de todas quitar esa malla rosa. Y finalmente se vio ahí el grupo disperso y degregado, como fuimos llegando una a una. Hoy día para nosotros un poco más tranquilo, porque la verdad que arriesgar aquí una caída es fatal, puede ser casi hasta fractura de algo. Hoy Valeria anduvo muy bien ubicada, así que nos ayudó también con el abastecimiento del agua, así que muy agradecida de ella, porque el calor hoy día nos jugó en contra. Así que sí, pero muy bien. El pelotón se disminuyó muchísimo, ¿debido a caídas? A caídas, hubieron muchísimas caídas. De hecho, en la partida, a 1000 metros de que habíamos arrancado, íbamos neutralizadas y como 10 se fueron a piso y sonó casi hasta como que se habían roto algunas bicicletas. Así que yo partí ya con miedo y dije, por favor, que nos ayuden aquí a cuidar a todas las sirayas, porque ninguna quería estar en el suelo. Voy a contar algo, y mi compañera Valeria hizo un trabajo espectacular, estuvo los primeros 40 kilómetros en la punta, estando entre los primeros 10 puestos todo el tiempo, bajó atrás, que yo venía atrás, me vino a ofrecer agua, fue a buscar agua, subió y siguió adelante mi compañera Valeria, así que tenemos una corredora con mucha experiencia de haber corrido 5 o 6 tours, así que orgullosa de haberlo compartido con ella. Y buen corazón. Y de buen corazón. Y corazón de Siraya. Las tres mosqueteras. Gracias.